Saludos desde Manchester, una ciudad conocida sobre todo por el fútbol y sus dos grandes estadios. Hoy estamos en el Etihad. Lama les habla, González escribe poesía con sus comentarios. ¡Qué ganas tenemos de vivir a un partido de la Premier! Ya está sobre el campo el Manchester City contra el Tottenham. Hola Manolo, hola a todos. La verdad es que es un privilegio poder disfrutar en directo de este fantástico día de fútbol. Paco, ¿sabías a quién se llevaron para el cuadro técnico del City? Nada menos que a Fran González, la leyenda del Super Depor. Vaya fenómeno, desde luego cualquier chaval estaría encantado de tenerlo de entrenador. Y por cierto, cuidadito con su hijo Nico, que promete. La alineación del City da miedo, Antonio. Empezamos bien con Ederson en la portería. Rubén Díaz jugará en defensa con Manuel Akanji. De Bruyne junto a Rodri por delante de la defensa. Y el matador Haaland en punta. A ver, Antonio, cuéntame la alineación del Tottenham. Será Jory quien empiece bajo palos. Dyer apuntalando la defensa con Cristian Romero como centrales. Y como referencia, en ataque su delantero, el killer Harry Kane. El Manchester City saca. ¡Qué bien aguantó el balón para que el equipo se despliegue! Se la quita limpiamente. ¡Lo tiene casi hecho! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡Y ya hay un gol en el electrónico! Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y miren cómo acabó todo. Ahí vimos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda, aquí va a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. Gundogan. Rodri con el balón. De Bruyne. Falla en el pase de De Bruyne. ¡Qué detalle técnico! ¡Regate para alucinar! Saque de portería. Salió por la línea de fondo. Acaba con el peligro robando el cuero. Avanza con el balón. La presión funciona ahí arriba. Harry Kane. ¡Madre mía, la que ha liado! Ederson deja muerto el balón. Walker. Recibe Rubén Díaz. Rodrigo. El pase es interceptado. Cuidado con la internada de De Bruyne.
Maneja el balón ahora el Tottenham, que la verdad no ha mostrado mucho interés en controlarlo en el día de hoy. Aunque quizá hasta les convenga, porque en cualquiera de estas pueden armar una buena contra y aumentar aún más su ventaja. Gundogan. La entrada es buena y ganan el esférico. Quieren encontrar a Son. Menos mal que la ha cortado. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Abortan el contraataque. Su marcador ni la huele. Uno para uno. Gol, 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 gol. Estaba claro. ¡Qué golazo! Falla eso y lo crucifica. El arquero debió ver algo que nadie más vio, porque no me explico cómo ha dejado la portería desprotegida de esa manera. Hoy el equipo no ha jugado nada bien y el entrenador lo sabe. Ahí lo vemos, muy decepcionado. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena. Entendido, gracias. Eso va para adentro. ¡Qué oportunidad acaba de arruinar, Chapó Monstruo! Se acabaron los primeros 45 minutos, pero no cambien de canal porque esto no para. Normalmente suele habilitarnos con buenas actuaciones, pero hoy el chaval no ha tenido un buen día. Sí, Manolo, mira que no me gusta darte la razón, pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es que no ha podido marcar la diferencia y encima ha estado fallón. El Tottenham va a poner el balón en movimiento en la segunda mitad. Aplica la ley de la ventaja para el City. Walker. Leyó bien y pudo interceptar. Kulusevski. Javier. Se está acercando con peligro. Kane pisa área. Gol, 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 gol. Tenía que caer, gol de Harry Kane. Vean de nuevo el gol en esta repetición. La posición del pie en el momento del contacto con el balón ha sido clave para que el chut adquiriera tanta fuerza. Dudo mucho que veamos una remontada, pero bueno, soñar es gratis. No ha tocado al rival, buena recuperación. Nathan Ake. Le llega Rodri. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Le va a advertir. Le saca la amarilla. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir.
Ese es Haaland. Gundogan tiene la posesión. Walker. El cuero le llega a Gundogan. Se jugó el penalti. Ojo que hay opciones de contraataque. La jugada puede estar ahí. Va a tener otra ocasión. Gol de Harry Kane. Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. Se están hartando de sacar de centro. Se reanuda el juego tras el cuarto gol. Haaland. Gundogan tiene la posesión. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Tira Bernardo. Buena parada, estaba en su sitio y alerta. Tendrán que aplicarse más si quieren marcar. El City agita el partido con dos cambios. ¡Vaya Hilly Corner! Cambia el juego hacia la otra banda. ¡Stone! Vamos a ver cómo finaliza De Bruyne. Cinco minutos y acaba lo que se daba. ¡Kane! Se acerca la portería. ¡Gol, gol, gol! Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y luego llegó un huracán llamado Harry. Harry Kane. Ya sabemos de su potencia de tiro y aquí ha vuelto a demostrarla. No hay ninguna duda de que es un auténtico killer. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. El quinto gol sube al marcador y es un resultado que habla por sí solo. 5-0. Último minuto del tiempo reglamentario. No parece dispuesto a perderla. Victoria y tres puntos para el Tottenham. Buena actuación la suya. Planteado bien el encuentro y ahí está la recompensa. Tres puntitos y a seguir. Hoy es uno de esos días que Harry Kane ha hecho thriller al rival. Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Ha conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa. Perfecto.